No quiero que la leas. Es una despedida. Es una despedida. Deja de tratarme mal. Carta y lejos de la botó. ¿No la leyó? La botó, en mi cara. O sea, ¿se la escribiste ahora? Bro. Sí, se la dejé en la cama y la botó. Te juro que me siento utilizada. Bro. El simple hecho de... Yo me dejé llevar por el que alguien me defienda, que alguien me cuide. Tal vez sí me hizo mucho bien, pero ahorita ya no sé qué pensar. Cuando Connie le dijo, tú quién serías sin madre, y él se quedó callado. Pero se te puede volver al decirte a ti qué harías tú sin una madre. El que cae otorga. Jaque mate. Me asusté. Es por el comentario que le dijiste antes de entrar. Eso fue lo que le dolió. No es como a él, no, mi amor. No es como a... No solamente rompiste mi corazón, rompiste mi alma, Mario. No entiendo cómo me puedes decir a mí que voté por vos para que vos me elimines y se quede Emma. Me mataste. ¿Qué le dolió? ¿Que le pida que vote por mí? Porque lo sintió. Lo sintió prácticamente de que vota por mí para salvar a Emma y tú siendo consciente de que él se podría ir al estar señalado contigo. Si él tanto piensa en mí y tanto se pone, supuestamente yo estoy por al frente de él, como él dice, entonces es un doble discurso. Porque si él dice, ella está enfrente de mí, entonces yo la quisiera cuidar de que la casa esté en contra de él. Buscando mis cosas y él estaba ahí sentado, muy concentrado y me... Le escribí una carta y la botó. Está aquí. Y la botó. O sea, vale. A mí me duele porque él se ofreció a cuidarme. Yo no se lo pedí. Y yo sentí una amenaza de eso, de si me quedo, ya no te voy a cuidar. Créeme, que si yo me quedo, yo ya no te voy a proteger. ¿Y tú verás qué haces? Él ha sido honesto conmigo, creo. Pero yo no voy a cometer el mismo error dos veces. Yo no lo voy a entregar todo por una persona que conozco hace 3 semanas. Que yo sí entiendo la posición del mundo en no querer dar su cabeza, porque dentro de él sí quiere estar aquí. O sea, es una competencia, él es competitivo. Entonces tampoco se va a matar porque tú se lo dices.
cámara. Caballero botó la carta. Caballero botó la carta. Sí. Qué hijo de... Ecuador entero y bienvenidos a Desafío a la Fama, que entra en sus últimas semanas de competencia. Hoy es el día de eliminación y otro participante se irá del estudio. ¿Será Emma o será Caballero? Mientras tanto, los últimos acontecimientos han provocado todo tipo de conflictos, sobre todo entre Mare y Caballero. Vamos a ver. O sea, realmente es algo que siento, ¿me entendés? Algo que me da mal genio, porque si se supone que yo estoy dando todo por ella, ¿por qué me vas a pedir algo así? Como, ay, hasta aquí llegaste, déjame, yo te saco y... O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿y dónde estoy yo, pues? O sea, mi ilusión también, ¿me entiendes? O sea, que tú estás nadando también en lo que dijiste, que no te olvides que tú eres un participante. Lo que sí yo sé es que todo lo estaba haciendo por vos. Pero que no se te salga de la cabeza que también soy un participante más. Muy allá de los sentimientos que tengas y todas esas notas, tú le dijiste, yo soy un participante. Y ahí exactamente dijiste por qué voto con Emma. Porque quiero seguir aquí en la competencia, en fin. Exacto. Entonces, obviamente me cuestan esas cosas entenderlas porque no sé, o sea, yo no sé si tú ves a una Eli, digamos que a un buen talento, no voy a poner a Cachafa, voy a poner, digamos, a un Sebastián. ¿Qué harías? Tú dices, parce, Sebastián es un buen talento, pero ahí está mi amor. O cuando me da mal genio las cosas, me alejo, parce. Me alejo de toda la gente, prefiero no quedarme callado, no hablar. Porque sé que cuando a uno se le sube el mal genio, uno a veces... Hiere. Tendré la paciencia de que María Emilia se lleve con Carolina. Carolina Jaume, ¿estás dispuesta? Perdón, no ¿estás escuché. Dispuesta a que yo haga una intervención para que ustedes se lleven? Lo pensaré. ¿Quieres que donde hice el puente? Yo seré el puente y esta vez se llevarán para siempre. Nada que sea de basto, que bruja moderna, nada. Santera. Tampoco. Ir donde un santero es lámpara. Solo les digo eso. Llegará a ustedes a su vida. ¿Tú has ido donde un santero, Carolina? Como que están insinuando cosas de las dos. A ver, vamos a aclarar un tema de... Hola. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Qué fue? ¡Llegó el psicólogo! Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas. ¿Cómo están? ¿Me acompañan un ratito, por favor? Y que estaba teniendo pesadillas porque tú la habías hechizado. Bueno, iba otra. El día que se sintieron mal los dos, dijo que tú les habías hecho brujería y que por eso los dos se estaban sintiendo mal. Sí, eso sí. Vea eso. O sea, viste, bruja efectiva. La mentirosería en carne propia, me encanta. La pulsera santera te la esconde. Ah, que eres santera. Ah, las dos son santeras. Tú ahora ya sabes todo de mí, ¿no? Las dos son santeras. Dame, lance su poder ahora, lance su poder. Dale, ahora. Entonces, la santera Carolina. No le estoy acusando de santera. Tenemos la pulsera. Por último, de santeras. Sí soy bruja, pero no le estoy acusando de santera. Me dijiste que se esconde la pulsera. Déjame que se hagan las películas en la cabeza de que pero, yo brujería. Ya viste, muy dos. Pero ya, lanzas y te vas. Así nos vamos a sacar de la duda. Revisémosle la cama y veamos si hay ruda abajo. La pulsera es un amuleto santero. ¿O me va a negar? Soy hija de un santo, que es otra cosa, pero no soy santero. Esa pulsera es un amuleto santero. ¿Y qué te importa? Es un amuleto santero. Ay, perdón, esa es tu enfermedad, no puedes dejar de hacerlo. Sí, y la contra... ¿Qué te importa? Tú, por lo te importa? Si quieres, con mucho gusto, te hago un hechizo. ¿Tú puedes hacer un hechizo? ¿Cómo haces hechizo? La bruja Caroline. ¿Cómo haces hechizo? Si quieres, con mucho gusto. Lingardium Leviosa. Pero ya no lo hago porque me volví cristiana. Mijo, usted llegó justo en un pito, mijo. Soy santera, está bien, ya. Júzguenme porque fui santera. ¿Y cómo era tu eslogan?
Ningún eslogan. ¿No? Mari, vete que caballero te guardo espacio. Mentirosos, ya. Te lo juro. El man sabe que al lado del man siempre te guardó. Acuérdate, te lo prometió, te cuidaré hasta el final. ¿Quieres venir un ratito? No, no, gracias. No vamos a hacer nada. Yo estoy nada. Bien tranqui, tengo vamos algunos tranqui. Enemigos allá. Yo no. Sé, vamos a estar tranqui. Vamos a hacer algo chévere. No. Vamos. La idea principalmente era culminar con esta dinámica y que ustedes entiendan que la competitividad que se maneja es darle la potestad al otro de que haga en mí lo que cree que soy. Porque no nos conocemos. Ni siquiera nosotros nos conocemos. Así que vamos a hacer parejas. Vamos a trabajar en parejas y un trío. Elíjanse ustedes con quién quieren trabajar. Bueno, hay un trío, una pareja. Puede ser que le toque trabajar a los dos. Ya acá ya está el trío, Mari. Solo te toca con caballero. No. Vamos, vieja. O sea, si ser profesional, bro. Si él quiere es la cosa. Tú eres con Carlos. Sí, trío aquí. No, Mari, si quieres ser aquí, ve. Mari, hazlo con caballero. No quiere trabajar conmigo. Él no tiene un problema. A ver, lo que pasa es que, no sé, creo que él no quiere trabajar con Mari. Mari está ahí al lado. No, él es profesional. Él no quiere trabajar conmigo, que es otra cosa. Ok, vas a tener que hacerlo a él lo más parecido a su caricatura. Yeah. Okay. Si ustedes se dan cuenta, acaban de personificar aquello que dibujaron. ¿Fácil o difícil? Difícil. ¿Por qué? Porque se dibujan y no tienen las mismas facciones que tienen de verdad. Entonces hay que hacerle todo de nuevo. Es lo que pasa cuando tú te dibujas a ti mismo. ¡Guajajaja! Vamos a hacer la mentira más grande del mundo. No, no lo hagamos, hermano. Sí, lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer. No, por favor, tú sabes que mamá y papá no les gusta la mentira. Sí, pero yo soy hijo de Carolina Jaume, así que lo vamos a hacer. ¡Qué miedo! Y sonríe, siempre sonríe. Eso. Tengo mucho amor para todo el mundo. Amor por aquí, amor por allá. Felicidad desde mi corazón, que es lo único que tengo para todos. Ah, tengo cara de cerdito, pero la verdad, quiero meter un poco de cizaña porque soy amigo de Emma Guerrero. Si es igual a mi dibujo, puedo parecer un padre. ¡Uy, qué miedo! ¡Da miedo! ¡Da miedo, madre! Parece un muñeco. Parece una máscara. Nunca subestimen al que está al lado. Porque la manera como tú lo ves, probablemente no es como él se vea. La competencia es importantísima en todos los ámbitos de la vida. Lo único que sí les quiero pedir es que antes de retirarse, piensen y analicen siempre que un dibujo no me representa, pero lo que yo veo de los demás, eso sí. O lo que los demás ven en mí, eso sí. El que está al lado es tu rival. Y nunca subestimen a tu rival. Todos son fuertes aquí, creo yo. ¿O hay alguien que se siente más fuerte que el resto? Yo me siento más fuerte. ¿Por qué? Soy una persona que quiere ser el número uno y cuando pierde, simplemente tengo más fuerza para seguir buscando ese número uno. Okay. Sé perder, no me gusta, pero sigo. ¿Quién crees que tú que es el más débil de aquí? No, no puedo subestimar a esa persona porque una cosa es lo que crea y otra cosa es lo que puede hacer esa persona. Correcto, lo acabas de entender. Para eso sirve esto. Pueden retirarse. Gracias por darme la oportunidad de estar acá. Cuando ella estuvo, dije que se iba a ir por el tema de que se surió el Omuy, me cogió a hablar conmigo, a decirme discúlpame y la verdad es que yo si te he lanzado tantas cosas es porque siento envidia tuya, envidia tuya. Yo le dije a ella, ¿qué me puedes envidiar a mí? Ella tiene la autoestima tan baja que nos lo quiere bajar a todas. Ya, entonces... Y a mí siempre me ha visto, o sea, yo no creo que ella es mi rival ni nada por el estilo como ustedes joden, pero yo creo que ella a mí siempre me ha visto como rival. Porque ella ve en mí todo lo que ella no pudo ser. En dos minutos, como ella se olvida todo lo que dice, vuelve a hablar. Entonces yo ahorita le digo a Sebastián, le digo, lo bueno es que ustedes se dan cuenta que es ella la que busca hablarme, agradarme, que sí, amiga no sé qué. Obvio, le dije, señor, porque yo siempre he vivido hipocresía. Yo no quiero ser hipócrita y llevarme con alguien que me parece en serio el ser humano más mitómano que yo conocí en mi vida. No te estoy diciendo lo que me dijo a mí. Fue como que es que Emma ya se va a ir y tenemos que juntarnos. Esa man busca todas las maneras.
me la diga. De acabar con mi carrera, de hacer que la gente me vea mal, de no sé cuantito, y luego viene echar la buenita a decirme, yo no peleo contigo porque no quiero que revientes, y no quiero que la gente te vea mal. Es súper mentirosa. Y me sorprende que diga que no es mitómana, porque el mitómano se cree sus mentiras. Ella se cree sus mentiras. Mare siente que su pelea con Caballero le ha costado la tranquilidad que él solía darle. Ella, sintiendo que debe arreglar las cosas, ha usado de intermediario hasta el propio Cachafa. ¿Con qué sale esto? Con jabón, con desmaquillante. ¿Podrías hablar con él? Mal conmigo, peleado conmigo porque hice algo que... Va a estar igual, tengo que ensayar con el país. Por eso, o sea, dice... No hice nada por romper el corazón. Tal vez se escuchó mal. Solo quería ser justo o enmendar mi error. Nada más. Pero que se porte así, indiferente conmigo, solo me pone mal, en verdad. Porque es como que... O sea, siento que... Lo que me está pasando es que siento que todo el cariño que dijo que me tenía es mentira. Siento que me utilizó, porque de la nada que se ponga así, con que no me quiera hablar, con que le doy una carta y me la tira. O sea, me hace pensar que me utilizó, porque una persona que te quiere no hace eso. Una persona que te quiere no se cierra ante una acción. Viene y lo habla contigo. O sea, entonces... Tranqui, más tarde hablo con el privado, tengo que ensayarlo el reto. Demasiadas veces, por eso esta vez ya no quiero buscarlo. Mira, porque ya, o sea, ya, yo no me voy a mostrar en televisión como una tipa que se arrastra por un hombre porque no es así. Piensa bien lo que quieras hablar con él para que no se malinterpreten las cosas, porque como tú entiendes las cosas, no las entiende él. Intentaré lo más posible que él esté dócil. Y diciéndole, Mari quiere hablar contigo. Mira, su mal genio a mí ya me da a entender que yo afuera no voy a tener nada con él. O sea, eso solo tú lo puedes analizar, porque realmente todos los hombres son así. Mira ese mal genio, o sea... Puede ser peor, creo. O sea... ¿Dónde tiene el peor mal genio? Sí. Ustedes no lo conocen de mal. ¿No lo viste? Bueno, es que tú no estabas. ¿Cómo me gritó ahí? Cuando estoy hablando con personas, me habla. No estaba hablando con nadie. ¿Quiere que le falte respeto a la gente cuando me habla y le pare bola a usted? Yo estaba hablando sola también. Ya. Va, ¿eh? Él cambia. Él cambia. Pone una cara que hasta tu miedo te da y te grita. Es mejor eso a que te falte el respeto. Para mí me faltó el respeto al tirarme la carta. O sea, estaba sí, aquí, sí. O sea, aquí. me refiero a levantarte la mano. No te digo que a mí hasta me dijo, ya no te amo. Y yo, o sea, me prometiste estabilidad. Me estás mandando a la mierda, literal. Me estaban usando. Y me lo advirtieron desde afuera. ¿Acaso yo era la única que no se daba cuenta que estaban jugando conmigo? Porque así parece. Si alguien te quiere, no sé, a dos días de que se pueda ir, no mantiene su orgullo tan arriba. Yo nunca le pedí que me proteja o que me defienda. Él lo hizo solo. Y ahora me gané un enemigo solo por querer ser justa. Y voy a ser fuerte. Voy a poder sola. Voy a poder dormir sola. Voy a poder hacer mis cosas sola. No voy a dejar que me pisoteen ni que una mentirosa como Carolina me difame. Nunca pensé conocer a alguien tan malo. Dime algo, tú con tu franqueza, con la que te diferencie, ¿crees que no?
Dime la plena. No sé. Es que no sé. Yo no te he tripeado con el público nunca. O sea, deberías quedarte. ¿Por qué? Porque tengo 2 meses. No, o sea, muy aparte de ello, yo siento que tú tienes un público. La única razón en la que pienso que no es porque el caballero estuvo señalado la semana pasada. Sí, eso me tiene a mí como que... Pero la eliminación de Moody, yo puedo decir ya, caballero le ganó. Pero eso a mí también me dijo de que Moody nunca estuvo alto, ni todos los que se han ido. Amarillo, azul y rojo de esta tierra me representa. Gente contenta y pujante, vamos pa'lante. Oye, yo sé que igual está con Mari y todo, pero trata de hablar con ella igual. Trata de hablar con ella. Créeme que si realmente... O sea, yo la quiero mucho. El sentimiento, parce, y todo. Obvio, pero parce, mira, yo soy de los que dice... Si vos no te das tu valor, parce, nadie te lo va a dar, ¿me entiendes? Y por puede eso, ser pero, que mañana pero ya te lo diste. Claro, puede ser que mañana estemos bien, ¿me entiendes? Pero no puede ser que ella me vea como me está viendo, parce. Porque me está viendo como un objeto el cual la va a cuidar. Y está bien, parce. Está bien, yo te protejo. Pero no te protejo de la manera que ella creía. O sea, como, elimínate y va mi amiga. Claro. Yo también tengo mi interés personal de avanzar. Pero por mi interés personal, si tú te pasas en el camino, yo te voy a proteger, porque yo no te quiero hacer daño a ti por llegar a mi objetivo. ¿Me entiendes? Es eso, eso, eso. O sea, por eso, bro. Pero ya, para la final ahí habla con ella y todo bien, papá. Dale, papá. Me voy a bañar, güey. Y resultamos de amigos. Sí. El ganado. Bless you. Sonó acá, se escuché. Ahorita se escuchó allá afuera. Acá sonó algo. Yo lo escuché aquí. Empezamos con esta noche de eliminación entre Emma Guerrero y Josué Caballero. ¿Quién será el que abandonará el estudio? Lo vamos a conocer hoy mismo, aquí, en Desafío a la Fama. Una carta. Inmadura, eso sos. Me tiraste una carta en mi cara. Eso sos. Yo no te tiré nada, yo no quiero tus cartas, te dije. Si me tenés que decir algo, me lo decís con la boca.
nuevo día llega al estudio y es un buen momento para arreglar algunos conflictos. Sabiendo que puede ser su último día en la competencia, Caballero decidió encarar el problema que tiene con Mare. Mientras que Emma está en la expectativa de si aún puede quedarse en el estudio. Quitaste todas las cosas que me has dado. ¿Por qué eres tan inmadura? Porque tú me tiraste una carta. Inmadura, eso sos. Tú me tiraste una carta en mi cara. Eso sos. Yo no te tiré nada. Yo no quiero tus cartas, te dije. Si me tenés que decir algo, me lo decís con la boca. Tú me ignoras, haces como si nada. Más que cuidarte. Claro. A vos no te he hecho nada más que cuidarte. Rechazarme, ¿no te parece? No, pero entonces, ¿quién es usted, perdón? Toma esto. ¿Quién es usted para no rechazarla? Yo no rechazo. O sea, una reina, una reina. Soy la persona que ha estado contigo durante todo este tiempo. Ajá. Eso. ¿Y yo qué? Para que hoy me dijeras ayer que me ibas a sacar. No te dije. Decímelo. Que te iba a sacar. No te lo dije de esa Decímelo. Manera. Decímelo. Te lo dije de una mejor manera. ¿De qué manera lo dijiste? Y si voy a hablar contigo, no voy a hablar ¿De qué manera gritos, lo dijiste? Voy a hablar así sentada. Yo quiero que... A ver, siéntate. No pasa nada, ¿cierto? No, no es que no pasa nada. Es que uno puede darse cuenta de que cometió un error. Ay, sí, madre. Error tras error. Y yo soy el que hace todos los errores, según vos. Yo estoy en el piso, que llevan 2 días hablando mal de mí. Connie, Sebastián, me sentencian. Y tú me rematas, o sea, la persona que yo quiero, con la que me siento agradable, me remata diciéndome te va a eliminar. Solamente hice algo pensando que sea lo correcto. ¿Qué es correcto para ti? Te pedí perdón. Vine a cogerte la mano, a decirte que te pido perdón, y si lo tengo que hacer así, por favor. Lo siento mucho. No debí haberlo hecho. No debí habértelo pedido. Y sí, reaccioné con dolor al devolverte esto y reaccioné con dolor al quitar eso. Pero sentí que realmente no me querías. Yo siento que tú sí le ganas, caballero. Ojalá que sí, ahora. Mira. Ojalá que sí. No lo sé, tampoco. Yo aquí he cerrado ciclos, ñaño. He conocido gente bacán. No sé, a ti qué te ha dicho Mare. Si cree que se queda el mango y yo. O sea, en realidad ella me dijo que quiere que te quedes tú. Pero que va a decir ahí al frente que se quede, caballero. Y que te lo iba a decir. Pero no creo sí, que te lo diga. Sí, sí me dijo algo así porque le da pena. Pero ya van 2 traiciones esa. Porque me señaló. Y yo no me lo merecía. Antes de ir a la eliminación, llegó un instructor que los ayudó a calmar los ánimos y a crear música con sus propios sonidos. Hola. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar con un ejercicio súper sencillo. Por derecha,
Sebastián va a comenzar y vas a hacer un sonido cualquiera. Alibaba. No, no Alibaba. Vas a hacer un sonido, por ejemplo, ¡pum! Uno, dos, tres, dele. Chacata. 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 Vamos a improvisar con el beat de cada uno. Yo voy a jugar. Esta noche no me voy a quedar aquí en Desafío a la Fama. Nos vamos para la cama. Cuéntate a las mujeres que les gusta el drama. Esta noche mami me llama la fama. Estoy colombiano, estás ecuatoriano. Aquí tranquilo, somos los hermanos. Wow, dando siempre la mano. Pa'lante, pa'lante. De palo de gigante, soy el diamante. Don't die. Muy bien, excelente. Escúchenme, chicos, vamos a hacer una improvisación entre ustedes que la van a armar, obviamente. Y dentro de la historia, hacen una música. Al inicio, a la mitad o a la final. La crean ahorita, por favor. Tranquila, vaquita, parece una mina. Sí, 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 por favor. ¿Me tomas la foto? Reporta también que la gente se está convirtiendo en animales, pero animales muy peligrosos. ¿Tú crees que lo que dijo esa man es cierto? ¡No! ¡Que ya! ¡No! ¡Ya te transformaste! ¡Me estoy transformando! Hacer la consigna la siguiente. Van a actuar dos personas aquí y yo voy diciendo el nombre de la persona. Cuando yo diga el nombre de la persona, esa persona el texto lo dice cantando. Estoy embarazada. Que no. Estoy embarazada. Que no. Así me hayas dicho tres veces no, estoy embarazada y de ti voy a tener un diamantito. Espérate aquí un ratito. ¿Dónde hay? Hazte la prueba en este momento. Ya no aguanto la intensidad, me lo siento. Carolina. Yo también tengo que hacerlo. Carolina. Para que tú me creas que estoy diciendo la verdad. Anda, porque la gente está diciendo que eres mentirosa. Pero tienes que aceptarlo. Tienes que dejarme ir, aunque tengo una idea. Tengo una idea para decir, tengo una idea para decirte que sí. ¿En serio? Sí. Después de tantos años me vas a decir que sí. Sí, sí, sí. Quiero tener un hijo. Me dicen que simplemente no. Al menos el cuello. ¿Cuántas veces tengo que decirte que mi mamá, mis fanáticos y todo el público está viendo y pueden creer otras cosas? ¿Qué quieres que haga? Yo levanto harto así la rodillita. Yo levanto la rodillita y le meto por aquí la manita. O sea, toda la vida yo he estado atrás tuyo. Sí, pero yo quiero un hombre con plata. Pero tú sabes que tú me gustas. Tú me gustas demasiado. Por eso te he buscado para estar contigo. Cachafa. En cada momento, en cada rincón, me has dicho que no. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos en otra ocasión. Cuídense. I love you. I love you. Pronto me voy. Chao. Cuídate, cañito. Cuídate. Chao, chao. Descarada de que te bote las cartas es un retracto. Que te bote las cartas, no, yo simplemente te la devolví. O sea, yo hice así. Yo no te la tiré a ti. Que no me gustan las cartas, quiero que sepas. Prefiero que tú me lo digas de tu boca. A menos que tu carta sea algo lindo.
Es algo lindo. Es algo lindo. O sea, aún la tienes, no la rompiste, mentirosa. Era algo lindo. Mira. Era algo lindo. Ajá. ¿Y por qué no me lo dices mirándome a los ojos? Es que no me quería ¿No te ver. Parece más lindo verse a los ojos y decirse las cosas? Sos una caprichosa y te lo digo mirándote a los ojos. Mimada, mírame. Pero te quiero, ¿eh? También quito mal genio y orgulloso. Gruñón, sí. Mal genio y orgulloso. Fastidioso. Fastidioso. Continuamos en el estudio más famoso del Ecuador. Los competidores decidieron ponerse en forma de manera divertida antes de ir a la eliminación. Se alistaron y algunos, como Carolina, hasta metieron la pata. Veamos. Chicos, ¿cómo estamos? Hola, chicos. Tarde, pero estamos ahí, tranquilos, relajados. ¿Me llamaste con el pensamiento? Vamos al patio. Si te sientes así. Ok, vamos, cinco. Emma vino preparada. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. ¡Da, ti! Eso. Vamos, vamos. Cinco, como, vamos. Tíralo. Uno más, una más. Vuelta, 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 vuelta. Ahora, bracito. Eso. Hombrito. Ahora, vamos. Ahora, allá. Uno. Piquilao, 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 piquilao. Ahora, vamos, ahora. Uno. Vamos. Wey, 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 wey. Uno. ¡Ah! Ahora, vamos. Eléctrica, supersónica. Eso, eso. Vamos, allá. Única. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora viene. ¿Cómo es? ¡Adelante! ¡Eso! ¡Revienta! ¡Hasta chafa! A ver. ¡Bien! El movimiento es hermoso. ¡Sartello! ¡Eso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Muy bien! ¡Un aplauso, chicos! ¡Bien! ¡Ay, caballero, aprovecha! ¡Dale, métete, Don! ¡Métete un rato! ¡Métanse! Gracias, amiga. Carolina, ayúdala, por favor. ¿Qué? Me caí bien. Me despertó. Amiga, pero tú ni te inmutaste. Por eso yo le dije a Sebastián, ayúdala. Es que venía lavando un plato. Se mojó ahí. Imagínate donde con esa vestida te da un suelazo. No puede pasar, ¿entiendes? No puede pasar. Es más, no va a pasar. Me dio un suelo. Chama, de ahora otro morado a mí. Ah,
Mira, para los 38, buenas que ya te has pegado y buenas paradas. Buenas levantadas. ¿Te acuerdas la primera semana cuando me caía ya? Sí. Okay, y quedaste como muy, la Barbie. La Barbie rarita. La Barbie. Me resbalé. Me caí, me resbalé, estaba lavando mi termo y se cayó un poco de agua y me resbalé, como siempre. Yo soy dos pies, yo soy la Barbie rarita, me vivo cayendo todo el día. Y Sebastián obviamente salió a mi rescate como todo príncipe que estaba durmiendo, se levantó y me ayudó a levantarme. Siempre que me caigo me levanta él, en todo aspecto. Volvemos con la eliminación. ¿Será Emma o se irá Caballero? No se vayan porque hoy mismo lo vamos a saber aquí en Desafío a la Fama. Ahora sí, ya estamos listos para la eliminación. Todo Ecuador ha estado votando por su favorito a través de Coavisa Play. ¿Quién se irá hoy? ¿Será Emma o será Caballero? Los participantes ya están listos. Acompáñenme al estudio para esa definición. Hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Hoy es el día de la eliminación. Después del reto en equipos, Caballero quedó señalado por sus compañeros como el responsable de la derrota del grupo perdedor. Luego, Caballero tuvo la oportunidad de elegir entre Emma y Mare, que fueron las de más baja calificación en el reto de marcas. Finalmente, entre ellos dos, Caballero decidió desafiar a la fama a Emma Guerrero. Ecuador, ellos son los dos señalados de esta semana. Hoy, uno abandonará la competencia. La decisión de quién se queda y quién se va la ha tomado usted, votando siempre por su favorito a través de Coavisa Play. ¿Cómo se sienten? Si me voy, me voy en paz, ¿sabes? Me voy tranquilo. Creo que fue una semana llena de golpes, pero agradable. Me voy aprendiendo muchas cosas. Eduardo, la verdad es que me siento súper tranquila. Me siento muy contenta del trabajo que he hecho en ese programa. He aprendido de cada uno y estoy muy contenta y muy feliz, la verdad. Chicos, algo que tal vez quisieran decirle a sus, por ahora, compañeros. A Emma, de verdad, gracias por tener tu amistad, gracias por esa confianza, pero acá estamos. Esperemos que te quedes y mucha suerte, Emma. Me ha servido bastante hablar contigo en este reality y conocer ese Diego que se despierta despeinado. Y es bonito haberte conocido de esa manera. Caballero, algo que tengas tal vez que decirle a alguien, algo pendiente. Mare, es la persona más especial para mí aquí. Se lo dije ayer, creo que ahora la entiendo más que nunca estos dos meses que le han tirado tantas malas palabras o la han hecho sentir tan mal. Y cuando decís que no eres fuerte, creo que hoy te puedo decir que sí eres demasiado fuerte, que te admiro cada día más. Espero que afuera nos podamos ver y podamos construir una historia. Y nada, Eli sabe que tiene un amigo, Don Dai. Si en algún momento nos vemos afuera, tendrás una amistad, parce, cachafa. Y la misma Carolina, por así decirlo. De resto, no tengo que hablar con nadie más. Connie, tal vez, ¿no? Para nada. Sorry, que me da risa. Yo sí puedo decirle algo a Connie. Sí, a Connie, a Mare, a Carolina. Pero vi como que Connie sí quería como decir algo, tal vez.
algo que quieras decir, tal vez. A Emma sí tendría muchas cosas que decirle, pero en momentos así, cuando las emociones están mucho más sensibles, soy de escribir. Entonces, antes de cruzar esa puerta, ya lo hice. Me dio una carta. ¿Qué decía, por ejemplo, esa carta? No, no la he leído porque le dije que la tiene que leer después. No, pero tú me puedes decir un poquito, hace un poquito. Es como que digamos que ya nos subimos al avión. Ok, iniciaba diciendo, gracias por permitir conocerte. Mare. Solamente tengo que decirle gracias porque yo pude conocer al Josué más allá de lo que la gente dice, más allá de lo que la gente comenta, más allá de lo que incluso se puede ver. Josué es un ser humano, como todos, tiene mal genio, es orgulloso, pero así lo aprendí a querer. Gracias por esa promesa que cumpliste, por cuidarme, por estar ahí, por sumarte a la aventura de entenderme. Estoy segura de que arriesgarte en este programa es solo un paso para todo lo que anhelas y todo lo que sueñas. Te quiero mucho. Cediste, caballero. Sí. ¿Quién dio ese primer paso y quién cedió a las disculpas, ¿no? Y aceptar, bueno, me imagino Mare porque fue quien... Yo, la mujer es el corazón que mueve el mundo siempre. El hombre es... Yo sigo los consejos de Elizabeth, ¿qué te puedo decir? ¿Cuál fue ese consejo que te dio Elizabeth? Quiero saber porque tal vez Don Dai ni sabe cómo... Porque yo le pregunté, o sea, yo también tengo mi orgullo, obviamente, y obviamente en su momento hablé con Eli, hablé con Connie incluso, y Connie me hizo entender la otra parte de lo que yo le dije, porque yo sentí que se lo había dicho bonito, pero Connie me dijo, mira, él lo pudo haber entendido así. Y yo reflexioné y dije, bueno, tienes razón. Y luego fui donde Eli, y obviamente Eli me dijo, sí. Y los hombres son tercos. O sea, a veces los hombres dicen, no, ya no quiero, ya, se me fue el amor. Pero somos a veces nosotras las que tenemos que dar el paso de decirle, hey, o sea, yo te sigo queriendo, aquí estoy. Yo también a veces me expreso mejor por cartas, pero como me lanzaban las cartas a cada rato, dije, bueno, ya... Yo también me puse brava, le devolví todo lo que me había regalado y la casa se levantó con un inmadura. Claro. O sea, yo hay algo que me llama la atención. Connie, a pesar de que tal vez no tenga una buena relación, también te aconsejó... Sí. ...a favor del caballero. Sí, sí, es una persona que cuando te ve mal, no duda en venir y preguntarte, ¿necesitas algo, va? ¿Estás bien? Y me supo aconsejar y la verdad es que tuvo un consejo bastante certero. Es verdad que yo en su momento aconsejé a Mare, entendiendo el punto de por qué quizás le pidió a un Josué como, señálame a mí que se ¿Pero siente que tuvo que haber sido así? ¿Tal vez? Mira, ¿para si ti? Quieres yo te respondo eso, porque creo que yo soy implicada en este caso, más que Connie. Yo podría decir que a mí la suerte no me jugó. O sea, la suerte le jugó a Mare, un equipo donde estaba su pareja dentro de la casa. Entonces, creo que en otra circunstancia de la vida, sin que ellos tengan una relación sentimental, él sería justo y hubiera elegido a Mare. Pero no lo va a hacer porque obviamente está con ella y no puede ser desleal. Entonces, en este caso, creo que la suerte le jugó a Mare y a mí no. Y por eso estoy acá. Y así es la suerte. Y así es la suerte. Bueno. Como ustedes saben, a mí me gusta preguntarles, ¿quién quisiera que se quede? Pero eso lo vamos a conocer al volver de una pausa. Ya volvemos. Esto es Desafío a la Fama en la noche de eliminación. Seguimos en Desafío a la Fama. Hoy, Emma Guerrero o Caballero abandonarán este estudio. Ustedes ya lo eligieron a través de Coavisa Play. Pero también quiero escucharlo de sus propios compañeros. Si tuvieran la potestad de decidir a ustedes quién quisieran que se quede. Don Dai.
Bueno, primero, caballero, te respeto bastante como artista, brother. Tienes un excelente tipo de talento. Y Emma, pues, de verdad, me da nota verte allá al frente a mí porque por algún motivo, no sé cómo cuidar a las personas, pero sentía yo que tenía que hacerlo. Me descuidé. Quiero que se quede Emma. Eli. Me identifico con Emma porque sé que estar aquí todos tenemos sacrificios, todos. Pero el hecho de ser mamá es un sacrificio más grande. Me gustaría que se quede Emma por lo mismo, porque sé que ha llegado hasta acá, no ha sido nada fácil. Gracias, Eli. Mare. Bueno, en este momento voy a escoger a Josué por el cariño más allá que le tengo. Cachafa. Que mi sentimiento de querer que se quede Emma es inevitable. Y yo quiero que tú te quedes. Gracias, Cachafa, te quiero. Connie. Sacando cualquier diferencia que yo pueda tener con Josué, creo que sí tiene las ganas, que cada uno ha entrado con diferentes razones. Él entró con las suyas bien claras, Emma también con las suyas. Quiero que se quede. Sebas. Gracias, Connie. En un claro duelo entre lo incompetente y el amor por el arte, me voy por el amor por el arte que conocí en Emma. Ok. Bueno, evidentemente, claro. Cada quien tiene su causa y creo que la causa de Caballero fue justa y la respeto muchísimo. Yo creo que si alguien tiene que quedarse aquí es Emma Guerrero. Gracias, Carlos. Muy bien. En un momento nada más vamos a conocer quién de ustedes abandona Desafío a la Fama. Ya volvemos. Seguimos en Desafío a la Fama. Antes de conocer la definición de esta noche, hay algo que quiero compartir con ustedes. Caballero, acompáñame a ver el siguiente video. Igualmente, Caballero Rodríguez, Sofía. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y el resultado vuelta. Hola, papi, buenos días. ¿Cómo te va? Te extraño mucho. Te amo. Hola, pa, ¿cómo estás? Espero estés bien. Quiero decirte que te amo mucho y que te extraño demasiado. Y que espero te vaya súper bien en el reality. Y ya, te amo. Bueno, pudimos compartir momentos de tus hijas. Me imagino que ese momento tampoco lo habías visto. No. Son las cosas que suceden. Y que bueno, hoy has podido ver ese momento de ella. De verdad, es algo que me llena de felicidad. Son mi vida, son mi motor. Y aunque he sido señalado muchas veces por el papá que soy, eso me hace ver que no me define nada de lo que piense la gente de mí cuando yo sea el papá que soy. Gracias. Emma. ¿Qué tal? Si vemos este video a continuación. Hola, mijita. Me alegra mucho poder saludarte. Y aunque te extraño demasiado, me consuela saber que estás haciendo lo que te gusta, que estás en el lugar que siempre has querido estar, donde siempre soñaste. Mi amor, sigue adelante. Y aunque a veces te frustras cuando pierdes los retos, Emma recuerda que en la vida muchas veces se pierde, pero siempre se aprende. Y aprende mucho, Emma. Absorbe todo. Dale gracias a Dios por todo lo que te está pasando. Y recuerda que siempre, siempre lo que nos sucede es para nuestro bien. Mi amor, acá te esperamos. Te amo. Estamos con Luciana para decirte que te amamos, que te apoyamos y que siempre, siempre vamos a creer en ti. Te amamos, mi amor. Chao. Chao, mamá. Dios te bendiga. Amén. Chao. Bueno, está inmenso, Eduardo.
Ya sabemos de dónde sacó la energía. Está inmensa, Luciana. No, o sea, es que yo quiero salir de aquí y ir a verla. Eso me parece ganancia completamente. Amo tanto a mi mami y a mi hija. Y yo quisiera decirle a Josué algo. Yo es que se lo puedo decir. Y es que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y lo que pase aquí va a ser bueno para los dos. Y quedarme aquí es ganancia, irme es ganancia. Y todo como mi mamá dijo, he aprendido tanto acá, he absorbido tanto y siento que he crecido, que si llego a irme, me voy muy tranquila. Ay, el maquillaje. Bueno. Llegó el momento de conocer quién abandona el estudio. Sin duda, creo que cada uno de ustedes tiene un motor importante. En tu caso, una gran locomotora. Con tantos familiares, hermanos, tus hijas, que te mueven a estar y a cumplir tus sueños, sin importar lo que la gente alguna vez haya señalado de ti. Al final, nadie nos conoce de verdad. Y es que es una locura ver cómo algunos hablan bien, otros tal vez no se llevan. Pero así es la vida misma. Es un yin y es un yang. Es una cara que tiene dos monedas y cada uno decide cuál conocer y también cuál mostrar. Y creo que, pase lo que pase, hoy ha sabido mostrar una cara muy linda que tal vez otros desconocían, caballero. Gracias, Roberto. Y para ti, Emma. Yo siempre he dicho que cuando las luces se apagan es el final de un show. Pero cuando uno es artista, ya se acostumbra a eso. Así no es. Es la primera vez que se termina un show y vuelva a comenzar uno más grande. Porque así somos. Seguimos creciendo. Y como tú también te describes siempre, hay que mostrarse tal cual uno es. Porque ahí está la magia. Quien abandona. Desafío a la fama. A puertas de la gran final. Es. Emma Guerrero. Tienes 20 minutos para abandonar el estudio. Gracias, Emma. Gracias, Ecuador. Ay, no pasa nada, está bien. Ay, no pasa nada, todo está bien. El show tiene que continuar. No. Ya. Gustavo. Cobra para bien. Así es. Y el show tiene que continuar. Chicos, dejándolo mal a un lado, me quedo con todo lo bueno de ustedes. Con todo lo bueno. Ha sido maravilloso conocerlos. Nunca pensé quizás sentir tanto afecto por Sebastián, por una Carolina o por una Mare. Diego, en serio, ha sido un buen amigo aquí. Quiero ir a ver a Luciana. La extraño. No la reconocí en ese video. La necesito. Y nunca pensé llegar hasta este punto. Gracias por haber podido conocerte. En ciertas ocasiones sentirnos reflejadas. Y eso. Y afuera, yo creo que vamos a ser amigas. Vamos a farrear. Sí. Gracias, Emma, también por permitirme conocerte, por entenderme, por conversaciones, por los consejos. Sé que nunca voy a saber lo que es ser mamá. Y eso es lo que creo que más admiro de ti. Todo el amor que le has puesto a esto realmente lo has hecho por Luciana más que por ti. Y creo que Luciana va a estar muy orgullosa cuando vea atrás y vea todo lo que su mamá hizo por ella. Sabes que no pensé que me iba a doler tu partida, Emma, pero
como te lo he dicho siempre, es un placer trabajar a tu lado. Ve a ver a Luciana. Voy a ver a Luciana. Luciana te está esperando afuera. Dale, Emma. Estoy algo sensible, no quería hablarte. Guillo. Pero... eres de esas personas, de esos artistas que sienten el amor por esta situación, por seguir adelante. Y es un orgullo, de verdad, haberte conocido, haber compartido escena contigo. Disfruté mucho cada momento y sobre todo cuando conocí tu lado humano. Te voy a extrañar, de verdad. Yo también, quedan 2 semanas, así que a darlo todo. Quedan 2 semanas, falta poquito. Así que a darlo todo, a demostrar de qué están hechos. Son bien, son grandes. Muchas emociones encontradas, dejar la casa que por 2 meses y medio fue mi hogar, donde aprendí mucho, donde crecí como humano, donde crecí como profesional, es un poco doloroso. Los que van a llegar a la final, considero que va a estar... voy a contar mis 4, porque yo estaba dentro de esos 5 ya. Mare, Donday, Sebastián y Cachafa. ¿Quién quiero que gane Desafío a la Fama? De todo corazón me gustaría que lo gane Cachafa, porque creo que es el único nuevo que queda y que este proyecto está para sacar nuevos talentos en la televisión. Y Cachafa es nuevo y merece el apoyo de todo el Ecuador. Y el que piense lo contrario, ¿cuál es tu pito? Posa, posa pa' la foto. En camino a la final, no me desenfoco. Muchos dicen tan loco. Me dicen una idea y se me prende el foco. Emma ha sido la eliminada de esta semana. Ahora solo quedan 8 desafiantes. Mare, Carolina, Connie, Elizabeth, Donday, Cachafa, Sebastián y Caballero. Ellos se enfrentarán en una competencia sin cuartel durante las 2 últimas semanas para no quedar afuera de la gran final. Les recomiendo que no se pierdan estas últimas semanas aquí en Desafío a la Fama. A mí me ha funcionado. Honra a tu papá y a tu mamá y te va a ir bien. Todo se te va a multiplicar. Que te refugias en tu soledad cuando lo único que quieres es tener a tu familia contigo. Me duele mucho haber perdido mi hogar. Creo que es el suceso que más me ha dolido en la vida. ¿Por qué? Era mi cable tierra. Aquí tengo que agradecerle. Siento que a Sebas. Porque yo entré a esta casa con tanta inseguridad. ¿Qué te hizo daño dentro de esta casa? Carolina. ¿Por qué? ¿En qué sientes que te dañó? Porque siento que toda la vida se ha empeñado en dañarme. ¿Qué tal yo estoy al lado de la gran ganadora de Desafío a la Fama? Me lo merezco, la verdad. Creo que nadie le ha pasado tan mal como yo. Ni Carolina, porque más que Carolina dice que ella le está pasando mal, ella la pasa mal porque ella ha querido. Amor, no hables más de esa mujer. No, no me estoy desenfocando en mí. Tampoco me cierres y me clausures.